Con el propósito de despertar en los más pequeños el ingenio, la creatividad y el interés por la ciencia de una manera más lúdica y divertida, en días pasados se dio inicio al semillero de niños y niñas científicos, el cual cuenta con alrededor de 40 participantes. Un programa dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años, en el que se pretende, digamos, fomentar, desarrollar el interés por las carreras o la ciencia, ¿cierto?, relacionadas con las ciencias exactas. Entonces, es un programa muy bonito porque pues le quita el tabú, sobre todo desde los niños y las niñas, que la ciencia o hacer ciencia o los conocimientos científicos es algo, muy lejano a nosotros, y lo vuelve un poco más cotidiano. Ellos ven entonces allí, tenemos un semillero que se encuentra todos los sábados, y ven conceptos como qué es la energía, qué es la electricidad, qué es la mecánica, los principios de robótica, y todo, digamos, a través de un componente más práctico que teórico, ¿cierto? Entonces desarrollan torres con tubos de papel, figuras geométricas con elementos muy a la mano, construyen pequeños prototipos, llamémoslos carritos, a través de soldadura, motores, etcétera. Entonces esto va desarrollando en los niños y en las niñas el interés por la ciencia, ¿cierto? Que en el futuro cualquier niño o cualquier niña que diga quiere ser científico pueda a bien serlo y no lo vea como algo muy lejano. Se espera que los niños continúen participando muy motivados de este semillero y el próximo año poder replicarlo nuevamente. Actualmente tenemos dos grupos con alrededor de 40 niños y niñas que vienen desarrollando este semillero, que irá Dios mediante hasta el mes de noviembre, en el que clausurará. Y pues si digamos la evaluación es satisfactoria, el objetivo es replicarlo el próximo año.